Hola. Hola. Hola, ¿me Hola, ¿qué tal? escuchan? Hola, Sí, ¿qué tal? Perfecto. hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí. Ah, Sí, perfecto. escuchamos, gracias. ¿Me ven también? Sí. También. Sí, Ok. sí. Bueno, vamos a esperar un minutito para ver cuánta gente hay. Veinticinco, veo. ¿Alguien sabe cuánta gente está inscrita en la comisión? ¿En Y esta un montón comisión? somos, como ¿Cuánto? 100 y moneda me parece que somos. ¿Más de 100? Ah, ok. Sí, 129 tengo aquí en el grupo, más o menos. Bien. Bueno, en un minutito más ya empezamos, ¿eh? Vale. Ya somos 70. Bueno, mientras tanto, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Lódola. Yo voy a estar con ustedes, no en días fijos, porque vamos a ir rotando los profesores de esta comisión. También está el doctor Caparelli, el doctor Arévalo y la doctora Aguad, ¿eh? Además del titular que ya lo conocieron el día de ayer, el doctor Marcelo Ricker. Es así. Sí, ¿Ayer qué sí, sí, eso estuvieron lo conocemos. viendo con el titular de cátedra? ¿De qué les habló? ¿Puede alguien resumirme Buenas rápidamente? tardes, profe. Yo no pude entrar ayer. ¿Qué tal, profesor? No pude entrar, iba a haber varios días. No puedo entrar porque yo dependo de los datos. Te escucho medio bajo. No vimos nada en particular, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Buenas tardes. Luciane. Hice una presentación más o menos de lo que va a ser la materia. Bien. Nos habló más o menos de la modalidad del examen. Explicó las unidades que vamos a ir viendo y Bien. nada en concreto. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, seguramente les explicó que hay un cronograma, por supuesto hay un campo virtual, hay un campus virtual, que ustedes ya todos lo deben conocer, donde hay mucho contenido que hemos ido colgando desde el año pasado en particular, pero ya había una página, un blog, con distinto material, todo por supuesto relacionado con la materia, y que les va a servir a ustedes como guía de estudio. Pero es clave el tema del cronograma, que ya está publicado en el campus virtual, porque a ustedes eso les va a permitir ir preparando ya con el material que tienen colgado en ese campus. Después servir, les va a servir si es que realmente lo aprovechan, para ir preparando los temas y aprovechar las clases, porque la idea es que estas clases sean, como tenemos la dificultad de no poder interactuar como corresponde en una clase presencial, la idea es que ustedes trabajen de forma distinta, es decir, vengan con una lectura previa de los, repito, los temas que ya están allí en el campo virtual, y además van a contar en la mayoría de los temas con clases que ya están grabadas. Entonces, lo que hemos conversado, y la directiva también del titular de cátedra, es tratar de hacer una modalidad de clases distinta, en el sentido de no agotar los temas que ya están dados en clase. El que quiere, por supuesto, presenciar, ver una clase y escuchar una clase de 1 hora y media, en donde en principio se agotan casi todos los contenidos, lo puede hacer y lo tiene ahí a su disposición. Incluso la misma persona, yo tengo clases grabadas del año pasado y así sucesivamente. Pero aprovechar estas clases, tal vez no agotando 1 hora y media, que es bastante tiempo y valga la redundancia, cansa, agota, que ustedes ya vengan con los temas preparados o mínimamente estudiados, y para que se les plantee dudas. Entonces, allí sí
El profesor puede aclarar las dudas directamente y aprovechar y que la clase realmente rinda de otra manera. Esta es la idea de toda la cátedra. Y entonces, bueno, ustedes tienen cronograma, por ejemplo, para hoy está pensado el derecho penal, el concepto, los principios, los límites al poder punitivo del Estado. Vamos a empezar hablando un poco de eso. Y si ustedes ven, que es la bolilla 1, por supuesto, si ustedes ven en el campo virtual, van a advertir que hay una serie de puntos, hay material subido, escrito por el propio titular de la cátedra, hay también audios del doctor Zaffaroni explicando algunos temas, algunos puntos, fallos jurisprudenciales, es decir, tienen una serie tienen bastante material. Yo les diría que mucho más material de lo que van a poder realmente consultar y estudiar. Pero bueno, también la idea es que el profesor vaya guiando y decir, bueno, esto realmente es imprescindible que lo estén viendo, tal fallo, hacer un caso práctico para que ustedes puedan bajar la teoría realmente y entender la teoría, aplicar un caso concreto. Esa es un poco la idea que seguramente el doctor Ricker les ha contado en la presentación de la materia el día de ayer. ¿Es así? ¿Es así? Sí, sí, nos dijo eso. Nos dijo más que o menos, va por ahí. Teníamos que estudiar, teníamos las clases desgrabadas, que vengamos leído y que estas clases iban a ser para consultar todas las dudas que tengamos. Perfecto, perfecto. Las dos comisiones, bueno, en esta que les interesa a ustedes, va a haber una charla diaria, es decir, salvo el viernes que no tenemos clase, pero de lunes a jueves van a tener entonces este espacio, que repito, no necesariamente hay que agotarlo una hora y media, a veces será necesario, otras veces no, eso lo vamos viendo. Así que bueno, esa es la idea. Ya repito, la bibliografía, todo lo que tenga que ver con contenido de la materia, está en el campo virtual y lo pueden también consultar con los profesores. En el programa hay un analítico, donde también hay jurisprudencia y bibliografía sugerida, para el que quiera después ampliar, etc. Bueno, como les adelantaba, hoy vamos a tocar un tema introductorio, netamente introductorio, que tiene que ver con un poco el concepto del derecho penal, de qué rama deriva, de qué rama jurídica deriva el derecho penal, qué se entiende por derecho penal desde puntos de vista distintos, objetivo, subjetivo. Nosotros tenemos que también decir que la materia se divide en tres grandes teorías. La primera, que es la teoría de la ley penal. La teoría de la ley penal, que está un poco relacionado con lo que vamos a empezar a hablar hoy, después la teoría de las penas, la ley penal, de la pena. La segunda gran teoría es la teoría del delito. La teoría del delito se estudia el concepto del delito, se desmenuza los elementos del delito, se ha trabajado en los últimos dos siglos muchísimo, digamos, todo lo que es la dogmática jurídico-penal ha trabajado muchísimo sobre estos aspectos, sobre cada elemento del delito. Incluso se ha criticado esta cuestión porque para algunos autores se han descuidado otras temáticas, es decir, que se ha hecho mucho hincapié en la teoría del delito. Y por último, una tercera teoría, que es la teoría del sujeto responsable. ¿Sí? El derecho penal, definido en forma objetiva, podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como delito y disponen la imposición de una pena o de una medida de seguridad. Es una definición objetiva de lo que es el derecho penal. Repito, es un conjunto de normas jurídicas que se encargan de definir determinadas conductas como delito. Dicen qué conductas son las que constituyen delito y disponen, frente a la comisión de ese delito, si se prueba la comisión de ese delito, la imposición de penas o medidas de seguridad. Depende del caso, después lo vamos a ver. Zaffaroni y Alagia-Slocar, desde otro punto de vista, refieren que el derecho penal es una rama del saber jurídico, como conjunto del saber jurídico, que mediante la interpretación de las leyes penales le propone a los jueces un sistema
que los orienta a tomar decisiones para contener y reducir el poder punitivo, ¿eh? Para impulsar el progreso de esta manera del Estado, de un Estado constitucional de derecho. Esta es otra manera de definir el derecho penal, es ya de por sí aclarar que se encuentra dentro de lo que es el marco más general, que es el saber jurídico, está dentro del saber, yo le decía, creo al principio, que el derecho penal está dentro de la rama jurídica pública, ¿no? Una rama pública del derecho. Pero a su vez está bajo el techo, digamos, de un saber jurídico. El saber jurídico comprende todas las ramas del derecho. Y le da herramientas, según esta visión, le da herramientas a los jueces, que son los encargados de administrar la justicia, de resolver los casos concretos a partir de la interpretación de las leyes penales. El Poder Judicial recibe del Poder Legislativo la ley penal ya sancionada, la interpreta, ¿sí? La orienta de acuerdo a, ahora vamos a ver, de acuerdo a la función que tiene el derecho penal, y la orienta de acuerdo a las consecuencias prácticas que tiene la aplicación del derecho penal. Y de esta manera entonces lo que se logra es tener un derecho penal que contiene y reduce el poder punitivo en general. Poder punitivo es el poder, para que ustedes lo entiendan, es el poder de castigar, el poder de castigar que tiene el Estado. El Estado a través de sus órganos, ¿sí? Es el único que tiene el monopolio de la fuerza pública y es el encargado de dictar una sentencia, ¿sí? Con distintas modalidades, puede ser privativa de la libertad, puede ser una multa, pagar un monto de pesos, o puede ser una pena de inhabilitación absoluta, relativa, es decir, una consecuencia jurídica por haber cometido un delito. Esa es la particularidad que tiene, a diferencia de otro sistema de control social que ahora vamos a estudiar. Derecho penal, bueno, conecto con esto, el derecho penal también debe decirse que es un sistema, es un medio, un sistema de control social, pero no es ni el único ni debe ser el primero. ¿Qué se quiere decir con esto? No es el único porque existen otros sistemas o medios de control social. La particularidad que tiene el derecho penal como sistema o medio de control social es su formalidad. Su formalidad y que está constituido a través de normas jurídicas. Normas jurídicas que ante su infracción tiene como consecuencia una sanción, una pena. Pero existen otros sistemas de control social, informales también, incluso formales, es decir, constituidos por normas jurídicas, pero que tienen otras consecuencias, no una pena privativa de la libertad, no una multa. Por ejemplo, me refiero a el Código Civil y Comercial, el código, otras normas, otras leyes que establecen también sanciones jurídicas, pero de distinta índole. El único que impone sanciones jurídicas más graves, que esto es la pena por antonomasia, la pena de privativa de la libertad, la pena de prisión, o también la van a ver como reclusión, pero después vamos a tener que aclarar que la pena de reclusión ya no rige más en nuestro sistema. Pero bueno, eso ya es un detalle que después lo vamos a estudiar. La particularidad entonces del derecho penal como sistema de control social es que es altamente formalizado porque está constituido con normas jurídicas, pero además esas normas jurídicas son las más graves que se pueden aplicar en un sistema jurídico. Esto es la pena privativa de la libertad. Por ejemplo, si un juez civil, por incumplimiento de un contrato, dicta una sentencia que condena a pagar en daños y perjuicios al demandante, sí, allí estamos en un sistema de control social, pero fíjense que no hay una pena privativa de la libertad. Por eso después vamos a estudiar algo que es muy importante, que es la orientación más moderna que tiene el derecho penal
que se dice que el derecho penal tiene que estar orientada a las consecuencias. ¿Qué significa esto? Que no se puede escindir, no se puede separar lo que es la ley desde el punto de vista teórico, formal, de las consecuencias prácticas que tiene la aplicación de esa ley, de esa norma jurídica. El derecho penal, repito, y no me voy a cansar de repetirlo, es la rama jurídica que impone las consecuencias o las sanciones más severas. Ustedes piensen que, además de la propia vida, la libertad es un bien jurídico que es el más importante, después de la vida, es el más importante de todos, comparado con el patrimonio, con otro tipo de bienes jurídicos que después vamos a ir estudiando. Sin libertad no se puede ejercer otros derechos, eso está claro. Por eso, una sanción de tipo privación de la libertad, una sanción de tipo prisión en un establecimiento carcelario, priva el derecho o el bien jurídico más importante que tenemos los ciudadanos, los seres humanos, ¿sí? Por eso se habla de un derecho penal moderno, de un derecho penal que debe interpretarse sí o sí orientado a las consecuencias de la aplicación de ese derecho penal. Repito, no se puede separar la teoría de la práctica. Hay que siempre tener en mira, y eso teniendo como norte, teniendo como objetivo principal, cuál es la función del derecho penal. Y esto es clave que ustedes lo entiendan y vayan hilando el razonamiento. La función del derecho penal, por lo menos en un derecho penal de un funcionalismo moderado. Ya después, en las clases que vienen, vamos a ir estudiando esto, qué son los funcionalismos, un funcionalismo moderado, un funcionalismo más estricto y un funcionalismo reductor. En el funcionalismo moderado es un modo de interpretar las leyes penales que tiene como consecuencia precisamente llevar a la finalidad. A preguntarse cuál es la finalidad del derecho penal. ¿Para qué está el derecho penal? El derecho penal tiene como función principal, según este funcionalismo moderado, la protección o la tutela de bienes jurídicos. Ahora después vamos a ir metiéndonos en la noción de bien jurídico, que es muy discutida, variable, y que que es tan importante que la vamos a ir repitiendo en cada tema prácticamente que estemos tratando. Volviendo un poco a la idea de control social, para que ustedes vayan tratando de conectar estas ideas y entenderlas y poder después, cuando estudien solos, poder de encontrarle ya sentidos prácticos a las cuestiones, que no sea tanto tan abstracto, tan teórico todo. Vivimos sin darnos cuenta en un sistema o en un medio o distintos medios de control social. Tal vez no nos damos cuenta porque estos son informales y los que más percibimos son los formales, ¿no? Los que tienen normas concretas. Pero fíjense que hasta ser socio de un club o formar parte de una congregación, de una iglesia o la propia familia son distintos sistemas de control social que no están organizados por autoridades formales, por funcionarios, pero sí están organizados por autoridades. Los padres son autoridades en una familia. Los presidentes y los directivos de un club son autoridades en ese club. El párroco, el cura de una iglesia es también, o de la religión que sea, ¿no? Es también la autoridad de ese ámbito. Y fíjense que justamente para tener un orden, para llevar a que exista paz social, para que exista realmente para que existan derechos y deberes de estas personas que conforman estos grupos, piensan en una familia, los hijos, las relaciones con los padres, etc. Hay una serie de reglas, muchas veces que no se advierten, repito, como algo formal, sino reglas de cada uno. Se lava su propia ropa, ordena su cuarto, mira televisión hasta cierta hora, etc. Lo que se le ocurra dentro de un ámbito familiar o en un club, si hay una pileta, para ingresar a la pileta hay que tener un certificado de revisación médica, hay que usar gorra para el pelo, hay que usar ojotas. En la iglesia, mientras se celebra la misa, no se puede hablar, ni gritar, ni pararse frente al altar, ni,
etcétera, etcétera. Imagínense todos esos pequeños mundos y van a ver que, bueno, sí, hay reglas, y que si esas reglas se violan, si esas reglas no se cumplen, hay sanciones. El padre seguramente, si el hijo se porta mal, si el hijo no ordena su cuarto, si quiere ver televisión a las 3 de la mañana, etc., lo va a percibir, le va a llamar la atención, lo va a retar y hasta le puede poner lo que decimos una penitencia, ¿no es cierto?, en casos graves, decirle, bueno, no sé, no salís con tus amigos, etc. Esas son sanciones. Fíjense cómo un sistema entonces de control social ya funciona desde el punto de vista informal, funciona desde la familia, funciona desde el club. En el club, la persona que viola esas reglas, entra sin ojotas a la pileta, no tiene certificado, seguramente no lo van a dejar entrar a la pileta y hasta lo pueden suspender del club. ¿Sí? ¿Es una sanción? Claro, es una sanción. Y en la iglesia lo mismo, si una persona quiere ponerse a cantar en medio de la iglesia, en el altar, y el cura no le va a permitir ingreso nuevamente a la iglesia, seguramente. ¿Y es una sanción? Es una sanción. Y bueno, entonces tenemos después sistemas de control social que sí están mucho más formalizados, que son escritos, ¿sí? Son códigos, son leyes escritas. En nuestro sistema continental europeo tenemos un sistema que es escrito, ¿sí? Las leyes son escritas, a diferencia de otros sistemas como el anglosajón, el common law, que se manejan con otro tipo de reglas y no tienen en general leyes escritas. Se manejan con el sistema de precedentes. Ustedes habrán visto en los juicios, en las películas norteamericanas o inglesas, entre otros países, en donde se cita en un fallo que se aplica tal precedente, Madison versus Arizona, que de 1800 y pico, que se resolvió tal cuestión. Y la ley aplicable al caso es ese mismo caso anterior, que se acomoda a, es similar, es análogo al que están juzgando, entonces se aplican el mismo criterio jurídico que se resolvió tal vez hace un siglo. Ese se llama sistema de precedentes, y repito, es distinto al continental europeo que heredamos nosotros y que es escrito. Ese anglosajón del common law se rige, por precedentes, es decir, los precedentes jurisprudenciales anteriores. Sin perjuicio que algunas leyes madre, como por ejemplo las enmiendas, la constitución y ciertas enmiendas, etc., en esos sistemas funcionan escritos, ¿sí? Son leyes escritas, pero son la excepción, son muy pocas y muy generales. En los sistemas continentales europeos, como el argentino, ustedes van a ver que hay un código civil, un código penal, código ley laboral, códigos procesales civiles y penales en cada una de las provincias. Es decir, está todo reglamentado y escrito, porque después vamos a ver cómo juega el principio de legalidad con esta cuestión de la exigencia de la escritura. Vamos a ver que hay un principio que es muy importante, que vamos a hablar bastante en esta clase, que es el principio de legalidad. Y que entonces, justamente lo que trata de evitar es que en vez de aplicarse la ley que está escrita, sancionada por el legislador, se quiera incorporar por la ventana como un delito, una costumbre o un uso o costumbre. Los usos y costumbres no generan delitos, no puede entenderse que porque en Salta es costumbre, qué sé yo, tal cosa, tal conducta de una persona es delito, eso es delito, no, eso está prohibido por ley porque viola el principio de legalidad que es la escritura. La ley tiene que estar escrita, ser clara, precisa, escrita y anterior al hecho de comisión que se imputa, ¿no es cierto? Entonces, quiero que les quede claro que el derecho penal es un control, es un sistema de control social, pero no es el único y no debe ser el primero. ¿Qué significa? Y con esto conecto, enlazo, con otro tema que es muy importante, que es el derecho penal como derecho penal de mínima intervención. El derecho penal debe ser, se dice, la última ratio o extrema ratio. ¿Qué significa? Algunos hablan de subsidiariedad del derecho penal y está discutido si la palabra es la adecuada. Lo importante, la idea que ustedes tienen que manejar, es que el derecho penal, justamente teniendo en cuenta
la función del derecho penal, que es la protección de bienes jurídicos, la tutela de bienes jurídicos, teniendo en cuenta ese norte, ese objetivo, proteger los bienes jurídicos, la vida, el patrimonio, el honor, etcétera, etcétera, la salud pública, que hay bienes jurídicos que son que exceden lo personal, sino que son comunitarios, son bienes jurídicos que interesan a toda la comunidad. Bueno, al estar orientado a las consecuencias, lo que yo le decía hoy, entonces hay que tener en cuenta que el derecho penal tiene que digamos, aplicarse cuando ya los otros sistemas de control social, ¿sí?, sean los informales como los formales, derecho civil, derecho laboral, etcétera, etcétera, ya han fallado o han, no han podido solucionar el conflicto. Entonces, sí, se aplica el derecho penal. El derecho penal debe aplicarse para la violación o puesta en peligro de los bienes jurídicos más importantes que tiene una sociedad y frente a los ataques más graves a esos bienes jurídicos. ¿Sí? Por eso se habla de intervención mínima, se habla de, repito, derecho penal como última ratio o como extrema ratio. Derecho penal subsidiario a otros sistemas de control social, a los formales y a los informales. Si un conflicto lo puede solucionar la propia familia, bienvenido sea. Esto tiene que ver con la organización de una sociedad X y la búsqueda de la paz social. Es decir, esa comunidad que se conforma con millones de... Hoy en día la sociedad es moderna con millones de habitantes, de ciudadanos, lo que busca es establecer un sistema de reglas de juego, reglas en este caso jurídicas, para establecer cuáles son los derechos y las obligaciones, y cuáles son las funciones que tiene el Estado, cuáles son los deberes que tienen los ciudadanos, para que darle previsibilidad al ciudadano, sepa a qué atenerse, sepa qué es lo que está prohibido, y lo que no está prohibido, vamos a ver que es un principio de reserva, todo lo que no está expresamente prohibido está generalmente permitido. Entonces, teniendo esa regla de juego clara, el ciudadano luego no va a poder quejarse, levantar la mano y decir: yo no sabía que esto estaba prohibido, yo no sabía que las reglas de juego eran estas, yo no sabía que robar está prohibido, yo no sabía que matar está prohibido. Perdón, maté, perdón, robé, no lo hago más. No funciona así. Hago un chiste para que lo entienda, ¿no? Desde lo grosero. Entonces, este sistema funciona como última ratio, como un sistema de control social que, al estar orientado a las consecuencias, que son las más graves que se pueden aplicar, repito, prisión en una penitenciaría, en un ámbito carcelario, bien jurídico más importante para cualquier ciudadano, como la sanción más grave, hay que tener en cuenta entonces de interpretar las leyes como para que el derecho penal se aplique en última instancia. Todas las ramas jurídicas se encargan de proteger de alguna manera bienes jurídicos. Pero el derecho penal se encarga de proteger los bienes jurídicos más importantes, repito, y frente a los ataques más importantes, más graves que se le hagan a esos bienes jurídicos. Y ustedes me preguntarán a esta altura, ¿y qué es un bien jurídico? Bueno, algo les adelanté, que no es una cuestión, no es un concepto claro, no es un concepto que sea, cerrado, ni mucho menos. Al contrario, es un concepto variable, es un concepto que es muy opinable. ¿Por qué? Y bueno, porque esto juega un poco con, como si fuera el pensamiento de qué fue primero, el huevo o la gallina, y como los bienes jurídicos, en definitiva, los erigen, los selecciona el legislador penal, o el legislador en general, ¿no? El legislador, los diputados y senadores, cuando sancionan una ley, sea de tipo civil, comercial, laboral o penal, están poniendo justamente el acento, el objeto de esa ley va a ser la tutela, la protección de un bien jurídico. Lo que ocurre es que justamente... Entonces, como es ese poder legislativo el que selecciona, repito, un bien jurídico, los bienes jurídicos no los crean, ya están en
la vida misma, son parte de nuestras vidas. La vida, las cosas, el patrimonio, el valor de las cosas, el honor de las personas, la libertad de las personas, etc. La integridad sexual de las personas, etc. Bueno, son todos bienes jurídicos de la realidad humana, de cualquiera de nosotros. No es que el legislador los esté inventando. Lo que ocurre es que el legislador los selecciona. Los erige como importantes, le da una jerarquía, dice, bueno, este bien jurídico necesita ser protegido. ¿Y cómo va a ser protegido? A través de una norma jurídica, que a veces alcanza con que esa norma jurídica sea de carácter civil y comercial y tenga una sanción X. Ante la violación, un pago de indemnización de daños y perjuicios, interviene un juez civil. Y en otros casos, cuando el bien jurídico es muy importante, y el ataque frente a ese bien jurídico es muy grave, entonces el legislador dice, bueno, no, esto hace falta crear una norma de tipo penal, porque si una persona mata a otra, está suprimiendo una vida, que es el bien jurídico más importante que tenemos, ¿sí? Y es un ataque gravísimo a la vida, a ese bien jurídico vida, entonces debe intervenir el derecho penal. En ese caso está clarísimo el ejemplo, en que frente a un homicidio, frente a la supresión, a la privación de una vida, es el derecho penal el que debe actuar. Lo que ocurre es que, o frente, por ejemplo, a una violación incluso seguida de muerte, o una violación, una persona que es agredida sexualmente, accedida vaginalmente, etc., un hecho gravísimo, bueno, ¿a alguien le puede quedar dudas que debe intervenir el derecho penal? Creo que no. Pero después hay otros temas, otros bienes jurídicos que es mucho más discutible. Si yo les pongo el ejemplo del patrimonio, del valor de las cosas, bueno, en algunos aspectos creo que, y así está sancionado, con que intervenga el derecho civil y comercial está bien. Es decir, el incumplimiento de un contrato, que un inquilino no pague un contrato, un alquiler, y esa cuestión no pueda ser zanjada por el locador y el locatario, bueno, se le dará intervención a un juez civil que va, si prueba que realmente el inquilino no pagó 6 meses de alquiler, lo va a condenar a una indemnización por daños y perjuicios para que pague esos 6 meses que debe, ¿sí? Y bueno, en ese caso creo que tampoco hay demasiado inconveniente para interpretar que no debe intervenir el derecho penal. Que si bien es un ataque a un bien jurídico, ese bien jurídico puede ser, digamos, tutelado por otra rama jurídica que no tenga una consecuencia tan grave como la pena de prisión, que con la condena de daños y perjuicios alcance para solucionar el conflicto que ahí se generó. Incluso, fíjense, que después cuando estuvimos la parte, bueno, es otra materia, ¿no? La parte especial, que son los delitos en particular. El Código Penal se divide en dos libros, básicamente, en dos partes. La primera parte, que es la que vamos a estudiar nosotros, que es la parte general, conceptual o dogmática del derecho penal. Y luego, a partir del artículo 79, que inaugura con los delitos contra la vida, artículo 79, homicidio doloso, vamos a ver en una otra materia, que es penal 2, ¿sí?, la parte especial, los delitos en particular. Bueno, ahí vamos a estudiar, pero pongo como ejemplo ahora, el delito de daño. El delito de daño tiene como bien jurídico la propiedad del sujeto. Resguarda el valor de las cosas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy cortando el césped a las 6 de la mañana, al amanecer, y eso provoca ruido y lo enoja a mi vecino, tal vez con razón, pero mi vecino es una persona que sube digamos, la presión muy alta, muy rápidamente, y se enoja y viene al jardín de mi casa y me patea la cortadora de césped, o agarra un palo y le pega a la cortadora de césped y la rompe, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un daño, ¿sí?, a una cosa, que es la cortadora de césped. ¿Está, digamos, perjudicando, está lesionando mi patrimonio? Sí, claro que sí. Bueno, ¿a ustedes les parece que es un hecho que puede eso, digamos, ser regulado solamente por el Código Civil, por la ley civil, o hace falta que intervenga el derecho penal?
Después lo van a pensar mejor, pero le doy la respuesta. La respuesta es que esto es lo que falta en las clases presenciales. En las clases presenciales en un aula uno puede interactuar automáticamente. Aquí es muy difícil que yo les diga, bueno, y que conteste, se pongan de acuerdo, son 72 personas. Imagínense, se van a poner a hablar entre ustedes, es muy complicado. Sin perjuicio que yo voy a hacer alguna pausa ahora como para que puntualmente, en forma organizada, me transmitan una duda, una inquietud y volvemos sobre algún punto. Pero bueno, con el ejemplo les adelanto, les doy la respuesta. El Código Penal establece el delito de daño doloso, es decir, intencional. Y deja para el legislador, dejó el mismo delito, entre comillas, la misma conducta de daño, culposa, imprudente o imprudente, como quieran llamarla, para el ámbito civil. Entonces, ustedes van a ver que si un auto choca a otro en una esquina por exceso de velocidad, por culpa, por imprudencia, y solamente se causan daños a las cosas, no nos metamos en las lesiones, solamente se rompen para golpe, una puerta, etcétera, solamente daños materiales, ese asunto va a tramitar ante un juez civil porque es un comportamiento que lo toma el legislador, pensó que como sistema de control social el daño culposo alcanza para que lo trate el Código Civil y no el Código Penal. ¿Por qué el Código Penal tiene previsto el delito de daño doloso? Porque es un ataque más grave que el otro, que es culposo, desde el punto de vista subjetivo. Fíjense que la persona tiene la intención, quiere ir y romperle la cortadora de césped. Entonces es un hecho que desde el punto de vista subjetivo adquiere más gravedad, más relevancia, y por eso es el derecho penal, como última ratio, va a intervenir. Voy a hacer una pequeña pausa para alguna pregunta en concreto de todo lo que venimos hablando hasta acá, para ver si les puedo aclarar alguna duda o orientarlos. Escucho alguno que quiera hacer una pregunta. Si no, seguimos adelante. No es obligación. Sí, hable. Si alguien choca a otra persona queriendo, ¿viste? Sería en el Código Penal. Estaría actuando, claro, ¿no? Hay que ver el resultado. Por eso aclaré. Hay que investigar. Aclaré. Una cosa son los daños materiales, estamos hablando del delito de daño, ¿sí? Y otra, en realidad, no sería delito. Algunos, cuando hablan de comportamientos violatorios de normas en el ámbito civil, también hablan de delitos civiles. Pero para mí eso es confundir un poco las cosas. Cuando hablamos de delito, ustedes piensen en el Código Penal, ¿sí? Y las leyes complementarias. Pero te doy la respuesta. Si hay intención, sea que provocaron daños materiales, o sea que provocaron lesiones corporales, o hasta la muerte de persona, ¿sí? Si hay intención, sí. Si se prueba que hay dolo, ¿sí? Va a haber, en el caso de rotura de cosas, de daño, va a haber un delito de daño doloso. En el caso de, siempre con dolo, ¿no? En el caso de lesiones o hasta la muerte de una persona, si probás que con un auto, es muy difícil probar que una persona con un auto quiere matar a otro. Claro, sí. General, no sé que tenga cámara o algo. Por lo general lo que ocurre es que ahí se dicen accidentes de tránsito, que hay culpa o imprudencia, y entonces vamos a tener homicidios imprudentes o lesiones imprudentes. Ahora, si una persona con un auto embiste porque quiere, intencionalmente, con dolo a otro, si le causa lesiones o la muerte, va a haber lesiones dolosas o homicidio doloso. ¿Me siguen cómo es? Las lesiones sí están previstas, las lesiones culposas como delito. ¿Sí? Las lesiones culposas son un delito. Ajá. Por eso yo le decía que el concepto de bien jurídico, ¿qué se entiende por bien jurídico? Es un concepto que tiene una trampa. ¿Por qué? Porque es el legislador el que termina decidiendo qué es, seleccionando el bien jurídico, que como les decía, los bienes jurídicos no es que los inventa el legislador. Los trae de la realidad, están en la realidad, la vida, el honor de las personas, la libertad, el patrimonio, es la realidad de los seres humanos. Lo que ocurre es que el legislador entonces lo sanciona como tal. Pero
El punto es que el legislador no podría, porque tiene límite de tipo constitucional, no podría proteger cualquier bien jurídico como se le antoje, como se le ocurra, arbitrariamente. ¿Por qué? Porque eso podría ser tachado por un juez de inconstitucional. Después vamos a seguir. Pero creo que quedó un poco en el tintero el tema de qué es entonces esto de los bienes jurídicos. Bueno, los bienes jurídicos, ya les adelanté, son situaciones o valores que están en la sociedad, en la realidad de una sociedad, y que resultan intereses que persigue cualquier sociedad para lograr la armonía, para lograr la paz social. Es decir, son todos aquellos intereses sin los cuales una sociedad no podría convivir en paz. Imagínense si no estuviese prohibido matar a otro, o robar a otro, o estafar a otro, o violar a otro, o lesionar a otro. Imagínense si no existieran esas normas que intentan, repito, tutelar bienes jurídicos. Bueno, entonces los bienes jurídicos son todos aquellos intereses o valores muy importantes para que una sociedad pueda convivir, pueda coexistir entre los ciudadanos. Eso genéricamente el concepto de bien jurídico. Pero bueno, ¿cuáles son los límites que tiene el legislador para tener en cuenta bienes jurídicos? Se los marca la Constitución y los tratados y convenciones internacionales. Ese va a ser el límite que no va a poder superar el legislador. El legislador no puede decir, bueno, porque como hay mucha inseguridad, vamos a prohibir que la gente a partir de las 7 de la tarde que oscurece hasta las 7 de la mañana no pueda caminar, no pueda circular por la vía pública. No puedo andar en la calle. Un toque de queda, digamos, que sí está previsto por una situación excepcionalísima, que está previsto por la propia, o estado de sitio, ¿no? Toque de queda o estado de sitio, que está previsto por la Constitución para casos gravísimos, etc. Que el legislador diga, bueno, para bajar el índice delictivo, como está comprobado que la mayor cantidad de delitos se comete entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, vamos a prohibir que la gente ande por la calle. Eso choca. Supuestamente el bien jurídico que ahí se estaría tutelando es la seguridad pública, supongamos, seguridad pública. So pretexto de cuidar la seguridad pública de todos nosotros, nos prohíben a cada ciudadano en particular circular libremente la mitad del día. Yo no sé a usted, a mí no me gustaría una regla de ese tipo. ¿Por qué? Porque cuarta, ¿qué cuarta? Mi libertad. Hay otros derechos. El libre tránsito que está previsto por la Constitución, que por supuesto son derechos relativos, no absolutos, pero que no pueden ser relativizados porque el legislador quiere bajar el índice delictivo. Ese sería un ejemplo que se me ocurre ahora, un caso en donde el legislador, si dice que esa conducta de caminar entre las 7 de la mañana y las 7, entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana es un delito, supónganse, cualquier juez me parece que tiene fundamentos suficientes para declarar lo inconstitucional porque es un bien jurídico que no tiene fundamento, no es razonable, no es proporcional con el objeto de tutela que se pretende. Y viola concretamente un derecho constitucional que es la libertad ambulatoria, el libre tránsito de las personas. Ambulatorio y por la vía que sea, ¿cierto? Vehículos, etcétera. Moverse libremente. Entonces, derecho penal como medio de control social formal, derecho penal orientado a las consecuencias, derecho penal como última o extrema ratio, derecho penal que opera subsidiariamente. En este sentido, se dice que el derecho penal es fragmentario. ¿Por qué? Porque no interviene para todos los casos. No interviene para todos los casos. De hecho, en la ley, cuando se estudia el derecho penal, las leyes penales, vamos a ver que existen lo que se llaman lagunas jurídicas. Es decir, no todas las conductas
están previstas como prohibidas. Si no, viviríamos en un mundo precisamente inmaculado, en un mundo donde no existiría delitos, pero no se podría salir de las casas, por ejemplo. No se podría hacer ningún tipo de actividad. Las actividades de riesgo se prohibirían, andar en auto, en avión, en tren, en barco, porque bueno, hay accidentes y ocurren lesiones, ocurren muertes. Si se prohíben todas las conductas, estamos frente a un estado de terror. Estamos frente a un estado absoluto, frente a un estado gendarme, que no nos deja hacer nada, que nos viola todas las libertades individuales. ¿Sí? No nos deja hacer nada. Es un extremo. Por eso el derecho penal, de acuerdo a lo que dicen las constituciones, los tratados internacionales, es un derecho de excepción. Es un derecho, y acá rige el principio de legalidad, que vamos a ver desde cuándo se remonta y qué alcances tiene, que es tan importante para el derecho penal, donde se establece qué es lo que está prohibido y por descarte, todo lo que no está expresamente prohibido va a estar permitido para los ciudadanos. Entonces, cuando se dice que el derecho penal es fragmentario, es un derecho penal discontinuo. Al decir de Soler, del maestro Soler, doctrinario argentino, nacional, de la década del 50-70, que tuvo su auge en la década del 50-70, positivista, y que él decía que bueno, el derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes. A diferencia del derecho civil, que es un sistema continuo de ilicitudes. ¿Por qué? Porque siempre que hay un conflicto en materia civil, y puede haber de todo tipo, se puede recurrir al juez, y el juez tiene que resolver, incluso aplicando las buenas costumbres, los usos y costumbres, los principios generales del derecho, etc. El juez civil para resolver tiene una amplia gama normativa para resolver el caso. En cambio, el juez penal está sujeto a la ley penal. ¿Por qué? Porque lo manda a un principio importantísimo, que es el principio de legalidad. Si el juez penal no tiene un delito por delante, es decir, no hay una conducta que encuadre en un tipo penal, en un delito, se dice que hay una laguna jurídica. Como es un sistema discontinuo de ilicitudes, es fragmentario. La consecuencia, aunque no suene fea, injusta, es el costo que hay que pagar para no tener un estado de terror, para no tener una serie infinita de delitos que no nos permita convivir. Entonces, si no está prevista legalmente como delito, hay una protección que es el principio de legalidad, que ahora vamos a ver de dónde viene, de dónde emana, un poco de historia sobre el punto. Protege al ciudadano que dice, bueno, si no está previsto como delito, ningún juez penal a mí me va a poder decir que una conducta es delictiva. Vamos a poner un ejemplo para que rápidamente lo entendamos. Hasta 1968, siglo pasado, el concepto de cosa, que está regulado en el Código Civil de Vélez Sarsfield, el concepto de cosa, no incluía a la energía y las cosas inmateriales. Definía a la cosa como todo objeto corpóreo susceptible de un valor económico. Repito, definía a la cosa como todo objeto corpóreo susceptible de un valor económico. ¿Qué ocurría hasta 1968? Bueno, ya había energía eléctrica, ¿sí? Entonces la persona que sustraía, se apropiaba de la energía eléctrica, resulta que de acuerdo a este concepto de cosa y al principio de legalidad que protege justamente esta noción, que no es un concepto que no puede excederse, el juez penal, cuando veía un caso donde una persona se apropiaba de energía eléctrica, decía, bueno, a ver, ¿esto es un delito? Parece que puede llegar a ser un hurto, ¿no es cierto? Es una sustracción de una cosa ajena, etc. Me dice, bueno, a ver, pero es una cosa. La energía eléctrica es una cosa. Y de acuerdo a la definición del código, y ahora vamos a ver esto de la interdisciplinariedad de la rama jurídica, nosotros del derecho penal, echamos mano, y esto no es aplicar la analogía, pero echamos mano a conceptos de otras ramas, incluso hay, podemos saber, vamos a estudiar, esto de qué significa esto de los saberes tangentes y secantes, ¿no es cierto? Hay
saberes tangentes que rozan el derecho penal y otros que se superponen con el derecho penal, y bueno, entonces hay que echar mano de conceptos de otras ramas. En este caso, entonces, el juez penal tenía que echar mano de este concepto de cosa que estaba previsto en el Código Civil, y se encuentra con que la energía eléctrica no cuadra en el concepto de cosa. Entonces fue necesario que se reforme el Código Civil para poder incorporar la energía eléctrica dentro del concepto de cosas. Entonces, si ustedes leen el artículo específico, van a ver qué cosa es los objetos materiales, corpóreos materiales e inmateriales, incluida la energía eléctrica, que tienen un valor económico. Pero hasta 1968, en función, había una laguna jurídica, y en función del principio de legalidad, esa persona que sustrajo, que se apropió de energía eléctrica, no cometió ningún delito. Porque no había un delito de hurto ahí. Faltaba un elemento del tipo que es clave, que es la cosa. El objeto del delito de hurto es una cosa. Como no había una cosa, esa conducta era atípica, se dice, no tiene tipo. Entonces la persona se burlaba del sistema, ¿sí? Se burlaba del vecino, se burlaba del dueño de la energía eléctrica, pero no tenía. Digo, la burla desde el punto de vista subjetivo, pero está bien que funcione así el sistema. El sistema funciona con algunas lagunas jurídicas, porque, repito, el derecho penal no puede abarcar todas las conductas. Si esta conducta, el legislador entendió que era importante que fuera también sancionada por el derecho penal, y entonces por eso se reformó el Código Civil y se incorporó ese concepto más amplio. Entonces, a partir de 1968, la apropiación de energía eléctrica sí era un delito de hurto. Pero como la ley no se puede aplicar, ahora vamos a ver el principio de legalidad, no se puede aplicar para atrás, no se puede aplicar retroactivamente, es irretroactiva la ley penal, esas personas que, repito, se habrían burlado del sistema, etcétera, etcétera, quedaron impunes para siempre. Porque la ley no puede retroceder. Y esto tiene una explicación. Entonces, el carácter de intervención mínima que tiene el derecho penal. Por otro lado, ahora vamos a entrar en un terreno que tiene que ver con una cuestión que está relacionada con esto, ¿no? Que se llaman los límites al ius puniendi. Hoy decíamos que el monopolio del poder punitivo, el monopolio de la fuerza pública, la detenta el Estado, ¿eh? A través de sus órganos, a través de sus poderes, un sistema republicano de gobierno, ¿eh? En donde existe un poder legislativo que sanciona las leyes, un poder ejecutivo, que es, mejor dicho, un poder judicial, que es el que aplica esas leyes, administra justicia y aplica esas leyes en los casos concretos, y un poder ejecutivo o administrador, que es el precisamente hace cumplir esa condena aplicada por el juez penal en un establecimiento carcelario, en una penitenciaría, y administra, digamos, con control judicial, jurisdiccional, administra esa pena y ejecuta esa pena. Entonces fíjense en materia de derecho penal cómo el sistema republicano, con sus límites y controles entre distintos órganos del Estado, se vislumbra que el sistema republicano se aplica generalmente para todas las áreas, pero fíjense el ejemplo que yo les puse en derecho penal, cómo juegan los tres poderes, ¿no es cierto? Bien. Estos límites al ius puniendi, estos límites que ahora vamos a enunciar, tienen que ver con esta noción de Zaffaroni y Alagia de Slocar, en el sentido de que el derecho penal es una rama del saber jurídico que orienta a los jueces, que le da herramientas dogmáticas a los jueces para que interpreten las leyes, orientando las decisiones a contener y reducir ese poder punitivo. Es decir, ese poder punitivo de castigar no puede ser absoluto, ¿eh? Las agencias del Estado no pueden tener arbitrariedad y poder absoluto, sino que hay distintas agencias, las policiales están controladas por las agencias políticas y por las agencias judiciales. Entonces,
así como funciona un sistema republicano, el sistema jurídico, digamos, a través de las distintas agencias, también se controla. Y entonces, si la idea es que el derecho penal actúe como reducción, como contenedor de ese poder punitivo, que ese poder punitivo no sea absoluto, se habla de límites al ius puniendi. Al ius puniendi, repito, traducido, es el poder de castigar que tiene el Estado. Hay límites. Bueno, uno de los límites más importantes es este enunciado de un principio establecer, que se ha establecido en las constituciones modernas a partir de la Ilustración y de toda la codificación, teniendo como puntapié el Código de Napoleón, la Declaración de los Derechos del Ciudadano, la Revolución Francesa, toda esa movida iluminista, etcétera, que ustedes la han estudiado en Derecho Constitucional, la vienen estudiando de los colegios secundarios, etcétera, etcétera. Bueno, desde allí se habla de la humanización del derecho penal. El derecho penal recibe reglas y cambia de paradigma. Hay un cambio importantísimo de paradigma. El derecho penal ya no es un derecho penal que se deriva de algo supranatural, del derecho penal divino, que confunda la moral, la ética y la religión con las normas jurídicas, separa esas cuestiones. Y entonces, desde el racionalismo, deja de lado el ius naturalismo anterior, y desde el racionalismo y contractualismo, se establecen nuevas bases, nuevas reglas en la sociedad, donde a través de una ficción de contrato social, bueno, se establecen normas jurídicas que establecen la regla del juego, los derechos y garantías, pero también los deberes del ciudadano. Y las consecuencias jurídicas para los ciudadanos que rompen esas reglas, que violan esas reglas. En este esquema racional, contractual, repito, es importantísimo establecer las reglas. ¿Y las reglas cómo se establecen? Bueno, se establecen justamente de forma previsible, de forma racional, y poniendo en conocimiento a una sociedad frente... Había un autor que en un programa, el famoso programa de Marburgo, un autor alemán, Gehring, que decía que el Código Penal es la carta magna del delincuente. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que, bueno, que el delincuente por lo menos también tiene el derecho de saber qué es lo que sus conductas pueden generar un delito. Y tiene que tener el acceso de conocimiento a esos delitos. Es decir, no se le puede al ciudadano eventual delincuente, y no juzguemos como que el delincuente está siempre en la vereda enfrente, es el enemigo, ni mucho menos. Delincuente podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos, después se verá si hay un caso de legítima defensa, pero cualquiera de nosotros puede, en una situación extrema, muy extrema, puede matar. Cualquiera de nosotros en una situación extrema puede lesionar. Queriendo, quiero matar porque entró un ladrón a mi casa a punta de pistola, empezó los tiros y yo tengo a toda mi familia en mi casa y me defiendo con un palo, con un arma, con lo que sea, y mato. Queriendo matarlo, mato al ladrón. Después voy a ver, seguramente eso va a encuadrar en un caso de legítima defensa, etc. Pero en principio, seguramente va a haber una causa penal donde yo voy a ser imputado, porque yo maté, yo cometí un homicidio. Después se definirá si es un homicidio cometido en legítima defensa, que entonces le quita antijuricidad al acto y no hay delito. Pero hasta tanto, seguramente el fiscal me va a llamar a indagatoria, o al acto de defensa material, como se llama ahora, y me va a imputar, me va a atribuir un hecho delictivo que tiene una calificación legal que se llama homicidio. ¿Sí? Entonces no pongamos al delincuente siempre en la vereda enfrente, el enemigo, no, el delincuente podemos ser nosotros, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros también podemos estar en cursos en una investigación por estafa, que a veces podemos demostrar que no teníamos nada que ver, y otras veces no tanto, pero bueno, cualquiera de nosotros puede cometer un delito. Entonces, abramos la cabeza en ese sentido, porque si no es muy difícil. Desde ese punto de vista, como cualquiera, como decía von Gehring, muéstrenme la carta magna del delincuente, muéstrenme el Código Penal, que el Estado me diga cuáles son las reglas del juego. Porque lo peor que podría hacer el Estado, que es lo que ocurría en el oscurantismo, en la época del medioevo y antigua, era que, bueno, era delito lo que decía el derecho canónico, era delito lo que decía el rey, era delito lo que decía el soberano.
lo que se le ocurría en el momento incluso, ¿eh? Para exagerar un poco las cosas. Y no había reglas para hacer un proceso penal, y entonces la confesión era la reina de las pruebas, y entonces estaba permitida, como no, la tortura y los azotes, y hasta la pena de muerte, hasta llegar a la pena de muerte de un procesado que ni siquiera se sabía si era culpable. Todos esos abusos y excesos que duraron siglos de siglos, llegaron a una etapa que justamente cambió, y por eso se la llamó humanización del derecho penal, donde se establecen reglas claras, donde se morigera justamente la severidad de las consecuencias jurídicas, la pena de muerte ya no estaba tan bien vista, si bien en ese momento no se deja sin efecto, pero se la limita para casos muy graves, ¿sí? Y se estatuye entonces como piedra angular de este sistema contractual racionalista el principio de legalidad. El principio de legalidad surge a partir de, ustedes van a estudiar un autor, otro autor alemán, que se llama von Jering, no, perdón, Feuerbach, von Jering, el que acabo de citar anteriormente. Feuerbach, que fue el autor del Código de Baviera, y es importante tenerlo en cuenta porque Tejedor, que fue un autor argentino, que proyectó el Código Tejedor, fue el primer código penal argentino, ¿sí? Bebió en las fuentes de Feuerbach, ¿eh? De ese código de Baviera. Era un código que para la época era un código liberal, ¿eh? Para, dentro de lo que eran los códigos de esa época. Y entonces, esta idea de este autor lo van a estudiar en la teoría de la pena general absoluta, en donde él crea una teoría que tuvo mucha difusión, después fue muy criticada, que es la de la intimidación. Él sostenía que al delincuente había que intimidarlo, había que hacerle saber las escalas penales, la pena que podía tener si cometía un delito, y entonces eso iba a disuadir al delincuente, eso iba a provocar que el delincuente pensara que bueno, no le convenía cometer un delito porque iba a tener tanta pena, etc. Por eso decía que cuanto más alta sea el monto de la pena, más efectiva iba a ser esa intimidación al ciudadano, ¿cierto? Al eventual delincuente. Bueno, eso tuvo muchas críticas. Pero él sostenía, con su lógica, sostenía que esto era muy importante en la medida, si solo si al delincuente, o al eventual delincuente, se le hacía conocer que tal conducta era un delito y que tenía una pena prevista. Entonces ahí surge la idea latina, no del derecho romano, es una idea latina, que dice que, bueno, el nullum crimen, nulla pona anime, nullum crimen, nulla pona sine lege penale. La idea latina, el aforismo este, tiene que ver con que no hay delito, ni puede haber pena, sin una conducta previa a la comisión de, sin una ley previa a la comisión de ese delito. Bueno, esto es un enunciado, si quiere, formal, pero Feuerbach decía, bueno, claro, esto debe ser así porque el eventual delincuente tiene que tener conocimiento, tiene que saber la regla de juego, para que el Estado no actúe haciéndole trampa. Haya previsibilidad. Y yo decía que esto es un enunciado formal porque cuando desmenuzamos este principio, que voy a ir rápidamente porque después lo van a estudiar, cuando estudien de una bolilla que creo que es la 2 ya, ¿sí? La bolilla que viene, fuentes de conocimiento y producción del derecho penal. En la fuente de conocimiento del derecho penal van a ver que la única fuente de conocimiento inmediata y obligatoria del derecho penal es la ley penal. ¿Por qué? Porque rige el principio de legalidad. Y ahí van a estudiar en detalle el principio de legalidad. El principio de legalidad, entonces, desde el punto de vista material, algo ya les hablé, exige que la ley sea escrita. Hola, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿O estoy escuchando que habla? Por favor, cierren los micrófonos si no están haciendo una pregunta. Gracias. Le decía entonces, la ley debe ser escrita, sistema continental europeo, la ley debe ser escrita. Con eso se descartan como fuente del derecho penal los usos y costumbres, ¿sí?
Y eso le da previsibilidad al ciudadano. El ciudadano sabe que la ley es escrita, ¿no? Que en Salta, en Jujuy, en Ushuaia, se acostumbra a que tal conducta es un delito. No. Lo que es delito va a estar en el Código Penal o leyes complementarias del Código Penal. Lo que es delito lo define el legislador a través de la Cámara de Diputados y Senadores, como está previsto en la Constitución Nacional, con todo un sistema de sanción de leyes. Fuente de producción de conocimiento, fuente de producción del Código Penal. Y entonces, tenemos una segunda modalidad práctica de este principio de legalidad, que es que las leyes deben ser lo más claras posibles. Se habla de exigencia de certeza en las leyes, y esto va dirigido tanto al legislador como a la interpretación que debe hacer el juez penal al momento de sancionar un caso. El legislador tiene la difícil tarea de sancionar en abstracto una ley que está pensada para una generalidad de casos que no se conocen en el momento de sancionarse, entonces tiene que ser lo suficientemente abierta, pero también lo suficientemente cerrada para que no exista la analogía en derecho penal que está prohibida. Es complicada la cuestión. Pero el ajuste, en definitiva, lo va a hacer el juez cuando interpreta la ley y aplica la ley al caso concreto. Entonces se exige certeza, se exige claridad en la ley. La ley debe ser entonces escrita, la ley debe ser lo más cierta, certera, con certeza y clara posible, y la ley debe ser previa a la comisión del hecho que se imputa. Por eso se dice que la ley es irretroactiva, la ley no puede ir nunca para atrás, salvo un caso de ley penal más benigna, que es la excepción que está prevista en el artículo 2 del Código Penal, y hace unos cuantos años, pero pocos años al fin, se incorporó con jerarquía constitucional a nuestra Constitución a través de convenciones internacionales. Entonces, la ley penal, en la generalidad de los casos, es irretroactiva, opera para el futuro, nunca hacia atrás. Por eso el caso que yo les ponía de la energía eléctrica, el que antes de 1968 se apropió de energía eléctrica, es impune. Realizó una conducta atípica, no tiene tipo. La posterior sanción, o sea, la reforma, la ley civil, y entonces a partir de 1968 pasó a ser un hurto, la apropiación de energía eléctrica, no podía alcanzar a las personas que cometían ese hecho con anterioridad a la sanción de la ley. ¿Por qué? Porque era perjudicial para ellos. Entonces, si a algún fiscal se le ocurría imputarle, el abogado defensor de ese imputado iba a levantar la mano y iba a decir, rige el principio de legalidad, no puede aplicarse la ley para atrás. Es irretroactiva la ley. Ahora, cuando el legislador reforma la ley en sentido más favorable comparada con la anterior, como es una ley penal más benigna, sí se aplica para atrás la ley penal más benigna a casos anteriores. Eso también lo van a estudiar en ámbitos temporales de aplicación de la ley penal. Van a estudiar ámbitos territoriales de aplicación de la ley penal. Tiene que ver con la competencia de un país, con la competencia de un territorio, básicamente, para ver quién entiende los casos penales. Ámbito territorial, estoy refiriendo, la aplicación de la ley penal. Y también después van a estudiar el ámbito temporal de aplicación de la ley penal, donde van a estudiar el principio de legalidad, sobre todo este aspecto del principio de legalidad que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con lo temporal, con si es irretroactiva o no la ley penal y la ley penal más benigna que sí opera en forma irretroactiva. Me olvidaba de algo. ¿Qué evita que la ley penal, qué garantía cubre al ciudadano que la ley penal sea retroactiva? Justamente, que haya previsibilidad, que al ciudadano no se lo tome por sorpresa. Que al momento de cometer X delito, X hecho, bueno, eso era un delito. No que, bueno, con posterioridad, al momento de cometer delito no lo era, pero con posterioridad el legislador entendió que sí, entonces retroactivamente a mí me hacen una causa penal. No, eso está prohibido. Eso está prohibido. ¿Qué garantía cubre
que la ley penal debe ser cierta, lo más clara posible, etc. Bueno, que que se prohíba la aplicación de la analogía. ¿Qué es la analogía? Bueno, es la aplicación de una norma que sí está prevista a un caso similar y que el juez interprete que, bueno, como no encuadra, supongamos, en este ejemplo que venimos dando de la energía eléctrica, el juez podría haber dicho un año antes, ¿no es cierto?, de la reforma, en 1967, podría haber dicho, bueno, está bien, no es cosa, la energía eléctrica no es, no puede encuadrarse en el concepto de cosa, pero es muy parecido. Entonces, no es técnicamente un hurto esto, pero es muy parecido a un hurto. Entonces, bueno, listo. Igual lo condeno por el delito de hurto, porque para mí es muy parecido al hurto. Eso sería aplicar la analogía. Y aplicar la analogía, entonces, el mandato de determinación hacia los jueces, que los jueces estén sujetos a la ley, estrictamente lo que dice la ley, no lo que les parece a ellos, justamente lo que trata de defender es que, como ha ocurrido en otras épocas, y en otros países, en otras sociedades, ha regido la analogía. En la Alemania nazi, de la Segunda Guerra Mundial, y previamente, bueno, el bien jurídico total, o sea, el bien jurídico más importante en ese momento, era el sano sentimiento del pueblo alemán. ¿Quién definía qué era el sano sentimiento del pueblo alemán? El Führer. Y entonces lo que a él se le ocurría era delito. Y así era. Entonces la homosexualidad era delito. Y sancionado hasta con pena de muerte, incluso en las épocas anteriores, ¿no es cierto? Fíjense lo peligroso de esta forma de pensar y lo importante de tener justamente un principio de legalidad que protege, que garantiza a los ciudadanos que no se le va a tomar por sorpresa, que no se le va a traer de un uso y costumbre de una provincia que es decir, que lo que es delito está previsto expresamente en una ley y una ley anterior a la comisión del hecho que a mí se me atribuye. Entonces, no hay sorpresa, hay previsibilidad, no hay usos y costumbres que no tengo claro si es delito o no es delito, y lo que es delito está expresamente previsto en forma clara, no algo confuso que el juez puede arbitrariamente imputarme cualquier delito porque no le gustó mi cara, por ejemplo, ¿sí? Por el aspecto. Después vamos a estudiar bien esto de qué es derecho penal de autor y derecho penal de acto. Nosotros tenemos un derecho penal de acto, de comportamiento humano, no de autor. No se juzga la forma de pensar, el aspecto, la ideología, sino hechos concretos que hayan puesto en peligro mínimamente o hayan lesionado bienes jurídicos. Ahí entra otro aspecto que es muy importante destacar, que es el principio de reserva, que está previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Lo que venimos hablando del principio de legalidad está previsto en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? En el artículo 18. En principio estaba discutido si ahí solamente se receptaba en principio procesal de legalidad. De todas formas, esa discusión y como que el legislador había olvidado o no había regulado el principio de legalidad penal. El principio de legalidad procesal tiene que ver con que se garantiza a cualquier ciudadano, antes de una sentencia de condena, un juicio previo. La garantía del juicio previo. Donde ha habido proceso, un juicio previo. Ese es el principio de legalidad procesal que sí está expresamente previsto en el artículo 18. Lo que ocurre es que en la interpretación de ese mismo artículo 18 decían, bueno, pero si echamos mano del sistema republicano de gobierno y del principio de culpabilidad y otros principios, del principio de proporcionalidad que se derivan también de los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, está claro que ahí también estaba previsto el principio de legalidad. El principio de legalidad es otra cuestión relacionada, pero está la exigencia de escritura, de certeza y de prohibición de analogía. Entonces, después, con la incorporación en 1994, Pacto de Olivos, se reforma la Constitución Nacional de 1853 y se incorpora una serie de pactos y convenciones internacionales con jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75, inciso 22, las discusiones cayeron abstractas, ¿no? Ya no tiene más sentido, y claramente el principio de legalidad está previsto
en nuestra Constitución. ¿Sí? Le decía, el principio de reserva, que está previsto en el artículo 19, venimos hablando un poco de esto, básicamente lo que dice que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y que solamente podrán los magistrados intervenir, el Estado en general puede intervenir frente a puesta en peligro o lesiones concretas a bienes jurídicos de terceros. Si es así, si no hay una lesión a un bien jurídico, si no hay una puesta en peligro, aunque sea un bien jurídico, las acciones son privadas, las acciones no pertenecen al fuero interno de las personas. Por eso los pensamientos, que no causan ningún daño, la ideología, la forma de pensar, no pueden ser nunca un delito. Porque para que haya delito, el legislador tiene que mirar el artículo 19 que le está diciendo, ojo, las acciones privadas que pertenecen a la intimidad no pueden ser un delito. Y tiene... cualquier acción que pretenda ser un delito tiene que causar una lesión. Por eso se habla del principio de lesividad. Principio de lesividad referido a los bienes jurídicos. Y ahí mismo, justamente, por eso se habla del principio de reserva, que algunos dicen es la contracara del de legalidad, porque todo lo que no está expresamente prohibido está genéricamente permitido. Volvemos a esto de la Carta Magna del Delincuente de Bonieri, la idea de expresamente tiene que estar previsto, principio de legalidad. La contracara es todo lo que no está prohibido, está permitido. Es un ámbito general de libertad. Entonces también, por eso yo no tengo que demostrar mi inocencia. El Estado tiene que demostrar al contrario, tiene que demostrar mi culpabilidad. Y a mí me imputa un delito a un fiscal, yo me quedo de brazos cruzados, y es el fiscal que tiene que probarlo. Yo no tengo que probar mi inocencia, porque el Estado jurídico de inocencia es una presunción, es un Estado, mejor dicho, que garantiza la Constitución Nacional. Entonces, este principio de reserva es muy importante, el principio de lesividad es muy importante, fíjense que vamos poniendo límites al ius puniendi, el principio, volviendo y haciendo, ya cerrando, voy cerrando y escucho alguna pregunta. El derecho penal como sistema de control social, el derecho penal como última ratio o extrema ratio, esto tiene que ver con la intervención mínima, esto tiene que ver con el derecho penal fragmentario, esto tiene que ver con el principio, o sea, después los límites al ius poniendi, que son el principio de reserva, el principio de legalidad, el principio de lesividad, también hay principios, el principio de humanidad, que las penas, el trato hacia el ciudadano tiene que ser humano y las sanciones jurídicas, todas las penas tienen que ser humanas. Por eso se ha abolido la pena de muerte, por eso la Constitución ha abolido los azotes y las penas corporales y por eso está previsto como delito la tortura, como un delito que está prohibido en manos del Estado o de un particular frente a cualquier ciudadano. Todo lo que tenga que ver con penas corporales son inhumanas. Y los tratados y convenciones internacionales sostienen y protegen justamente que debe tener cualquier imputado, cualquiera sea el delito, debe tener un trato humano. Están prohibidos los tratos inhumanos, los tratos crueles y vejatorios hacia las personas. Debe respetarse el derecho de dignidad de las personas, aun cuando estas personas estén procesadas, aun cuando el delito sea gravísimo, y aun cuando la persona sea después condenada en un juicio oral y público y con condena firme, no puede, bajo ese pretexto, a la persona aplicársele una pena inhumana. Una pena inhumana también debe interpretarse como aquella que repercute en la salud a un nivel que prácticamente causa la muerte. Por eso los casos de enfermedad terminal exigen que las personas agoten la pena con pena domiciliaria, en su domicilio, con sus seres queridos. Las penas perpetuas en realidad son penas inhumanas, porque la persona tiene que tener como norte, como final de luz en un túnel, la posibilidad en algún momento de recabar la libertad. Entonces una pena de una persona de 40 años, una pena de 60 años, es, si se hace, una cosa es imponerla formalmente y otra cosa es hacerla cumplir en la realidad, es una pena inhumana. Eso después lo vamos a ir estudiando.
Se trata de que la sanción penal, y esto incluye la prisión preventiva durante el proceso, los casos graves, hay casos, ustedes ven que la persona ya queda detenida, por ejemplo, frente a un homicidio doloso, y espera el juicio con prisión preventiva, eso ya es una, digamos, una consecuencia jurídica, se trata de evitar, porque se presume la inocencia, pero en algunos casos, por razones procesales, acreditando que la persona es peligrosa procesalmente, se la encierra preventivamente. Y tenemos los casos después de la sanción penal, con una condena, después de un juicio oral. Bueno, ese encierro, esa pena, en sentido lato, en sentido general, en principio no debe trascender, no hay forma de que no trascienda, pero no debe trascender, hay que tratar de evitar que trascienda la familia del delincuente. Repito, hay que evitar que trascienda, es decir, el derecho penal es personal. Ayer veía en un noticiero que estaban especulando algunos periodistas que conocen poco el derecho penal, que por los hechos de un menor de edad que mató a una persona porque le sacó el auto al hijo, o el padre le prestó el auto, lo que sea, el padre iba a tener que ir preso. Una animalada jurídica, una barbaridad jurídica, ¿por qué? Porque el derecho penal es personal. No, por eso una persona que es condenada a una pena de multa y se muere, no se le puede cobrar la multa a los derechohabientes. A los sucesores, porque el derecho penal es personal, se aplica a la persona que se encuentra responsable penalmente. ¿Sí? Entonces, hay que evitar la trascendencia del encierro a la familia. Es inevitable, porque una persona que va presa, que es condenada, supongo hace varios años, seguramente pierde el trabajo, pierde los vínculos familiares, hasta no tiene, por ejemplo, relaciones sexuales con su pareja, y todo eso repercute a su pareja, a sus hijos, que dejan de recibir a veces el sustento diario, etc. Lo que hay que evitar que esa trascendencia, que, repito, no se puede evitar del todo, que sea racional. Supongamos que porque va preso la persona que tenía un trabajo y era único sustento de familia, los hijos se mueren de hambre y el Estado no puede solventar los gastos, bueno, habría que ver la forma de si esa persona puede cumplir un arresto domiciliario y seguir trabajando en su domicilio. Por ponerles un ejemplo. Entonces, no trascendencia de la pena, humanización, hay una interpretación que se dice que debe ser pro homine, de todas las interpretaciones posibles, la más adecuada para aplicar una ley, para interpretar y aplicar la ley, debe ser la que protege los derechos del imputado, y la que le asigna más derechos. Entonces se habla de interpretación pro homine, son todos límites, después límites de carácter procesal constitucional, los voy a enunciar, la prohibición de doble juzgamiento, nevis sin idem, que después lo vamos a ver, que es un tema procesal, pero está relacionado con lo penal, es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, le decía el principio de inocencia, que rige en todo el proceso, hasta una condena firme que destruye el estado jurídico de inocencia, el juicio previo, el debido proceso, los procesos deben realizarse de una manera determinada que está reglamentada en la Constitución y en los códigos procesales penales, la garantía de la aplicación de un proceso acusatorio que deriva del esquema constitucional, por eso se han establecido en casi todas las provincias los juicios por jurado, etcétera, etcétera. Son todos límites al poder de castigar que aparecen por muchos momentos como algo absoluto. ¿Sí? Es justamente el derecho penal el encargado de poner vallas, de poner límites. Zaffaroni habla de compuertas de contención y hace un parangón con un dique y con las compuertas que se van abriendo y van limitando el paso del agua. Entonces, esa es la tarea que tendría el derecho penal. ¿Sí? Bueno, creo que con lo que le di hasta ahora tienen bastante contenido. Escucho alguna pregunta puntual, y si no vamos cerrando la clase porque ya estamos una hora y media. Sí, yo le quería hacer una consulta. La ley penal en blanco sería una ley estricta. Bueno, la ley penal en blanco se discute porque, por ejemplo, para estos autores que estamos estudiando, Zaffaroni, Alagia, Slocar y otros también, abre la puerta a la analogía, podría abrir la puerta a la analogía y violaría
el principio de legalidad y el principio republicano de gobierno. ¿Por qué? Porque le estaría asignando, la ley penal en blanco es, deja, como su nombre lo indica, como si fuera un cheque en blanco, le deja facultades legislativas a un poder del Estado que no tiene la misma. Es decir, el poder legislativo, porque se trata de materias que tienen variabilidad, como delitos ecológicos o que hacen la salud pública, por ejemplo, lo que es estupefaciente. Dice, bueno, deja abierta la posibilidad de que sea el poder ejecutivo el que diga estupefaciente es otra sustancia. Entonces le deja como un cheque en blanco para que sea el poder ejecutivo que vaya asignando ese cheque en blanco. Entonces esto está muy discutido porque violaría, repito, la analogía, o sea, el principio de legalidad y el sistema republicano de gobierno. Lo van a ver en mayor extensión cuando estudien fuentes de conocimiento del derecho penal. Cuando estudien el principio de legalidad de lleno, dentro de dos clases o tres, van a estudiar este tema de ley penal en blanco. Y les digo, es muy actual porque se dijo que el decreto presidencial de prohibición de cuarentena y de distanciamiento social, etcétera, etcétera, sería una ley penal en blanco que estaría llenando, digamos, el poder ejecutivo a través de un decreto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Respecto del principio de lesividad, no me quedó claro cómo es la función que cumple al limitar el poder punitivo. Si bien entiendo el principio, no entiendo cómo es este rol que cumple. Claro, los jueces, tanto el poder legislativo como el judicial, o sea, los legisladores y los jueces, tienen que tener en cuenta que el artículo 19 exige que al menos se ponga en peligro un bien jurídico. Ejemplo, dispara un arma de fuego hacia una persona y le pego en la pierna, entonces la lesiono, habría tentativa de homicidio. Pongo un ejemplo más claro. Le disparo y la bala pasa por la oreja, no la lesiono, ¿sí? Entonces podría ahí haber una tentativa de homicidio. ¿Se lesionó el bien jurídico? No, pero se lo puso gravemente en peligro. Entonces, el artículo 19 lo que dice es, o pone en peligro o lesiona, por eso principio de lesividad, o lesiona un bien jurídico. Pero si no pone en peligro ni lesiona un bien jurídico tercero, no puedo dar nunca un delito. Y eso, puede ser que el legislador se equivoque. Por ejemplo, no quiero entrar porque es largo, pero en el caso Arriola, la Corte Federal, hace unos años, dijo que la tenencia para consumo personal de una escasa cantidad en un ámbito privado, un departamento de una droga blanda como marihuana, no viola la salud pública y está dentro del ámbito de privacidad del artículo tal, del artículo 19 de la Constitución Nacional, y decretó ese artículo, en el caso concreto, inconstitucional. ¿Por qué? Porque dijo, no lesiona un bien jurídico. Acá el bien jurídico tutelado es la salud pública, y lo que se lesionaría en todo caso es la salud privada, el que fuma el cigarrillo de marihuana. Pero no sería delito entonces. De ahí dijeron que se legalizó la droga, etcétera, etcétera. No, en la Corte resolvió para ese caso concreto y puede ser aplicable para casos similares, pero no que se legalizó la droga. Entonces el principio de lesividad funciona tanto como límite para el legislador, como también, si pasa que el legislador lo sancionó, fíjense, así en forma abstracta y genérica, el juez, concretamente, en este caso la Corte, lo recogió y dijo, acá se viola el principio de lesividad y de intimidad. Es una acción privada de los hombres. No lesiona ningún bien jurídico tercero. Y después vamos a ver que el principio de lesividad cumple una función muy importante cuando estudiamos la teoría del delito, concretamente en el elemento tipicidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De nada. ¿Alguna otra pregunta? De todas formas, si les quedan dudas, quedan pensando, no es que acá se cierra, nunca más van a poder, piénsenla, tranquilo, la pregunta, y al próximo profesor o a mí mismo, ¿se acuerda cuando tratamos tal tema o no me quedó claro? Lo vemos, no hay problema. Bueno, vamos cerrando porque ya nos excedimos. Nos vemos en la próxima. Mañana tienen con la doctora Watt, ¿sí? Clases. Y fíjense el cronograma
qué materia, qué bolilla entra para que puedan ir viendo el material, ¿sí? Buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Thank you.